Maradona. Immer wieder der Haken, entweder rechts oder links. Rivaldano. Jarque. Messi ahora, Messi que encara, Messi que quiere ir para adentro con Eto'o de espaldas entre cuatro, Eto'o abrió la pelota, Zambrota, no pudo Messi con la mano como Diego, lo gritó y vale, ¡gol! Es Diego, Jairo, es Diego, decime que no, para mí es Diego, es el mismo tipo, ¡gol! Reencarnó, yo no creo en esto, pero reencarnó, no pueden ser tantas coincidencias, explíquenme cómo pueden pasar dos cosas otra vez tan pero tan parecidas entre dos hombres. Messi o Maradona vestido de Lionel Messi baja, se pone la casaca del Barcelona, empata el partido en 43 con la mano izquierda. Español 1, Barcelona 1. ¿Es clonación? ¿Qué es? Con la mano ustedes lo observan, cómo engaña, tal vez por su pelo largo, alcanza a llegar con la mano y esto va a ser histórico porque va a ser un lío fenomenal de Lionel Messi. Verdaderamente, con la mano, el árbitro no la ve, no sé qué pueda pasar, Bruno. Es increíble, ¿eh? Es Maradona disfrazado de Messi, rejuveneció, como dijo Valdano. La verdad que uno hace esfuerzos por no compararlos, pero este chico no ayuda. No ayuda verdaderamente para que no se los compare. Todo el español a protestar porque es una grosera falla del árbitro, que a esta altura ya debe saber que se equivocó, pero no se anima a dar el paso atrás. Todo el español se le tira encima cuando ve el video en el entretiempo. Rodríguez Santiago se va a querer morir. Que a la intermedia, que Solegué. Pero ya demasiado tarde. De nuevo la recuperación para el FC Barcelona. Xavi, Messi consigue el recorte ante Paredes, aguantando con el balón, se ha ido también de Nacho. Messi llega hasta Alexis, continúa con el balón dentro del área, el recorte, la pelota que se va a perder fuera. ¡Golazo de Messi! ¡Qué golazo! Cuatro jugadores del Getafe que ha dejado atrás, pero también al guardameta. Y el remate con la pierna derecha, nada habitual en Messi. Quédense con este gol, minuto 28 y medio de juego de la primera parte, porque sin duda puede ser el gol de la temporada. Impresionante, todo el mundo sonríe y no sabe qué hacer ante esta demostración de conducción, de velocidad, de habilidad, de regate y de definición. La verdad es que tiene muchas cosas este gol y ha sido impresionante. En dos ocasiones ha estado a punto de perder el balón. La primera cuando recibe el balón y le entra. Ha estado a punto de recibir falta y al no haber recibido esa falta, luego un túnel, la conducción hacia la izquierda, se enfrenta a los centrales, a uno y a otro, y aquí vemos cuando realiza el túnel. Cuando supera en velocidad a Nacho, se va hacia adentro, uno no quiere hacerle falta, que es Alexis, llega tarde Bellinger y bueno, creo al portero, la verdad es que es sensacional el gol. Véanlo, es que no se puede comentar más. No, bueno, está. Es que en todas las imágenes es impresionante, ¿eh? Siempre el balón pegado al pie. No quiero hacer las similitudes, pero a mí me recuerda el gol de Diego Armando Maradona en el Mundial 86 a Inglaterra. No son los goles iguales, no son los mismos jugadores. No queremos decir que Messi sea Maradona, pero a mí me recuerda ese gol. Sí, no, es fantástico el gol. Es excelente. Pues yo insisto, creo que va a ser uno de los goles de la temporada, si no el gol de la temporada. El juego que ya se ha reanudado con el Getafe que busca la salida por la banda derecha. Que lo narró así en directo. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona. Genio, ta. ¡Qué planeta viniste! ¡Para dejar el
gigante inglés, para que el país se opulle apretado, gritando por Argentina. Argentina 2, Inglaterra 0. Diego, Diego, Diego Armando Maradona. Gracias Dios por el fútbol, por Maradona, por esas lágrimas, por este Argentina 2, Inglaterra 0.